Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí en Aiguari. Bueno, como estoy diciendo, aquí en Aiguari estamos en Castlevania Lore of Shadows. A la vez que le di a grabar sin querer dar la A, así que ha empezado, pero bueno, no habéis perdido nada. Antes de empezar, como siempre, mandar mínimo un saludo, y es un saludo a Chaos de Puerta al Sótano, que les encanta este juego, así que un saludazo, un gran abrazo y también mucho ánimo con lo que estás haciendo, ya que te va a hacer falta un poco de apoyo. Sí, bueno, comenzamos. Lo último que hicimos fue conseguir la mejora de la cadena para que ahora tuviese púas. Sí, bueno, a ver. Incluso las granadas de los goblins serán inútiles contra esta puerta reforzada. Pues nada. Que venga un enemigo y lo domamos. Vale. ¡Ah! No, venga, bien la boca. ¡Ah! ¡Ur! No, empezaba muerto. Venga, punto de encuentro. Punto de encuentro, punto de encuentro. Pues. Espero que me deje saltar. Bueno, sí, creo que ahora nos dejaba saltarnos esto. Si ahora salta la cinemática. Claro, venga, omitir. ¡Venga ya! ¡Ué! Y creo que ya con esto, ¡ole! Warthog. Doma, pulsa RC mientras el Warthog está aturdido para iniciar la doma. Ataque X o Y para realizar ataques cuerpo a cuerpo. Corre contra enemigos para cargar contra ellos. Habilidades especiales. Los Warthogs pueden usar su fuerza para cargar a través de algunos obstáculos. Para hacerlo, mueve el stick izquierdo en la dirección deseada y carga contra el objetivo. Para desmontar RC y LC al mismo tiempo para acabar con el Warthog y desmontar. Vale. ¡Yeeha! ¡Boom! ¡Hola, hola! Bueno, un montón, porque lo que los va matando así con los golpecillos que tiene, que encima le hace insta-kill. No, venga. Ah, vale, hay que conseguir más velocidad. Pues venga, ya está, nos lo cargamos. Bueno, arreglamos esto un poco y continuamos. Vale, derecha o izquierda. Me iba a ser a la derecha. A la izquierda, perdón. Pero mira, aquí hay un cadáver. ¿Qué te apuesta que es? Pergamino. ¡Ole! Igual que en el capítulo anterior, pergamino. Everywhere. Venga. Aquí. Tarán, 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 tarán. Creo que nos falta mucho para que vayamos contra el primer jefe serio, entre comillas. A ver. Dios mío. Mira, sí. Cada dos partes te va a estar quejando. Yo decía, yo tenía un truquito para nunca caerme. Y era ir dándole al gatillo, entonces nunca te caías. Bueno, venga. Si que le he dado. Daga menos, a ver. Pergamino. No me gusta que me den tanto pergamino. Por el mero hecho de que es un por culo que lo flipas.
Sí, podríamos tener ya la vida más alta o mejor barra de energía luminosa o como se llame y nada. Pero bueno, qué traste. Vale, por aquí. A ver. Venga. Vamos, 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 vamos. No me acuerdo si se quedaban pillar un momento, exacto. A ver. Es una molona, se ha visto una manaca que lo flipas de grande. Bueno, otro compañero que falleció y Supergamino, que ahora está aquí. Dice, voy a morir, espera que escribo. Venga ya. Yo que voy a palmar, vamos. El intento lleva por delante. Si no puedo, pues nada, uno menos, pero. Tío, estoy en mi lecho de muerte. Espera un momento, enemigo. No me mates, que voy a escribir un momento. Unas cosas. Estos son más daga. Ah, en verdad eso es para cogerlo o con la doma o con otra cosa más, pero ánimo lo que digo con qué. A ver. Nada. Ok. Hola. Y sí, lo que yo pensaba, había algo. A ver. Ah, bueno, en las domas va habiendo distintas, por así decirlo. Bueno, sí, no por así decirlo, hay distintos tipos de domas, o bueno, distintos tipos de enemigos para la doma. Y uno de ellos es el Warthog, como habéis visto, como puede ser otros más. No voy a decir cuáles porque si no ha sido un pequeño spoiler, aunque lo vayáis a ver, pero. No, no, suelta, suelta. Uf, no nomás. Mira, mira ese, parece más especial, ¿no? Pues venga, a pastarla. ¿Qué hijo de puta? Pues, hostia, ya. Sí, venga. Full DPS, tanque 300%. Venga, sí. Vamos, ni mi personaje del World of Warcraft es más duro que tú, cabrón. Y mira que un puto tanque. Ah, ya me lo cargaba. En serio, lo he matado así sin querer. Mi intención era matarlo directamente así. Pues nada. What? Sí, lo ha soltado en plan porque yo lo valgo. ¿Eh? A ver. Vamos, 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 vamos.
Ah. Pues bueno, chicos, aquí termina este primer capítulo, ¿no? A ver, movimiento avanzado. Nos hemos quedado a poquillo de conseguir lo que es la guillotina mejorada. Pero ahora mismo no queréis movimientos mejorados ya que tenéis un daño suficiente. Barrera de cadena. Esto lo mantenéis ahí hacia eso. Cuchillada al suelo. X, mantener X. Este movimiento es la hostia de bueno en combo. Y cierre cadena, X y X mantenida. Vamos a ahorrar para conseguirnos la sierra cadena o la otra, ¿vale? Los poderes de reliquia son básicamente cuando estás así, al cubrirte hace un destello. X pulsada y hace eso, que esto en verdad es bueno, ¿eh? Es bueno. Pero mismo es que no nos dan suficientes puntos. Llega un punto en el que esto está muy bien y eso también. Ahora mismo, lo que es poderes de reliquias, no vamos a conseguir ninguno, sino movimiento avanzado. Continuar la aventura, ya que, como siempre, mínimo 20 minutos. Esta ocupa muchas layers, cada una siendo la fundación para la siguiente. Es un laberinto. Bueno, como estoy diciendo, va a ser de mínimo 20 minutos, 16 y pico, para que no sea muy corto ni tampoco muy largo. Pero, como siempre, si yo veo que tengo muchísima ganas de jugar o quiero hacer varias seguidas para cuadrar algún calendario, 40 minutos son perfectos. A ver. Pergamino. De verdad que yo creo que el tío le dijeron: queremos que añadas un poco de lore. Un poco. Un poco. Traca. Y él coge el cabrón y te cuela 500 pergaminos. Y ahí dice, con el sitio que dejó de los pergaminos, ahora te toca a ti poner lo que son las mejoras de vida, reliquias y demás. Y dice el tío, venga, a ver, será fácil. Cuando vio el espacio dijo, me cago en todo lo que tiene. Ya le cabreó y lo puso más jodido para que tú consigas las mejoras también, ¿no? ¿Qué? Ay, amigo mío. Venga ya. La hostia le han dado. A ver. Sí, ¿no? Ahí no me dio escena. Ay. Hay un pergamino. Cuando ya aparezca otro objeto, porque ahí mismo tenemos la daga, un poco más adelante nos va a enseñar. Otras, otra. Y venga, a ver. Nuestra. La araña hace lo mismo, básicamente. Pasa que la araña, cuando le das al agarre, o a la I, perdón, te permite hacer esto. Aparte de eso, hay algunas partes en las que hay como huequecitos en los que puedes hacer caminos. Pero ahí mismo no nos permite, ¿no? Pues entonces, nada, lo siento, pero estás muerta. Ah, en serio, ha dejado caer una gema luminosa, anda ya, no me lo creo. Pues nada, ya tenemos dos. O una nube. De todas maneras, si veo que nos quedamos como muy justos, en vez de grabaré en los momentos en los que consiga las cosas y os lo explicaré. Pero vamos, que yo recuerdo que no investigaba mucho y el juego te lo pasas de puta madre. Es decir, sin ningún problema. Aunque este sea, bueno, aunque estés jugando en difícil,
Puedo darle más. Más dificultad, porque el juego en sí no es difícil. Lo siento para los grandes amantes de este juego, pero el juego en sí no es difícil. Tiene mecánicas que si no estás muy atento te crujen, pero difícil no es. Bueno, así sí lo está siendo. Bueno, vamos. Ahí, perfecto. Me hace gracia cuando te clavan un enemigo y te dicen, a ver, te vamos a enfrentar contra él para que te cagues en su puta madre porque a veces hace un movimiento ese raro y no lo pillo. Sí, venga, 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 ya. Ay, hace dos golpes, venga, venga. Esquiva, le da esquiva. Esquivado. Venga ya, venga. No, no, a ver, si lo habéis visto, estaba en la voltereta y todo. En el dodge se supone que no tienes daño, ¿no? Espera, espera. Ah, vale, ya he cogido esto, adiós. Ay, Dios mío, al final se me hace más largo porque muero que por la historia en sí, joder. Odio, de verdad, lo digo es que te meten ahí en plan de. Es medio jodido, pero como está en difícil va a ser muy jodido. Haces el dodge. El dodge no existe ya. Eso es solo una cosa que inventaron los padres, como. No sé, Reducido Pérez, los Reyes Magos, las vírgenes a los 18 años. Cosas que no existen, pero la gente se lo inventa para hacer la gracia. ¡Ay, venga ya! Sí, venga, venga. ¡Oh! ¡Ven aquí, hijo de puta! Estás putamente muerto, cabrón. Te voy a quemar la madre. Te voy a quemar la puta madre. Ahí, ahí. ¡Que arda! Me he quedado igual. A ver, sí, para arriba, para arriba. Ah, vale, coño, que no me sabía el tipo ese traiga. Perfecto. A ver. Es decir, me ha matado cuando saltaba, no cuando pegaba. Es muy raro eso, que alguien me lo explique. Si es como. Mi no entender. Mi no entender. Mi no entender, de verdad. Ese último lo he hecho a posta para que me salte ya el punto de control. La hostia que le han dado, a ver. Si haciéndolo. Ay, de verdad, odio cuando falla. Sí, la cinemática. Pero si le estoy. ¡Venga ya! ¡Deja vivir!
Ah, guay, guay. Me voy a dar en cualquier momento de cualquier manera. ¡Oh, ven aquí! Te vuelvo a quemar la madre. Te quemo la madre. Venga, a ver qué me salta ahora. ¡Hala! No, pues venga. Te voy a partir la mandíbula y te voy a quemar la madre después. Colega, qué odio le tengo a ese enemigo, de verdad. Y pergamino de los cojones. Me enerva más que me den pergamino y me pongan ese enemigo que me pegue un guardo de esos de mierda. Uff. Venga. Bueno, hacemos la apuesta. ¿Qué apostáis? Que voy a ir a cualquier sitio de esto. Si era, me va a soltar dos o tres de eso. De los hombres lobos, como ya. Hola, troll. Lo sabía. Me ha soltado uno más grande. Buah, ha quedado guay todo, ¿eh? Quería esquivarlo, pero me he equivocado todo. Esta vez sí que ha sido culpa mía. Venga, no sé, sí que estoy muriendo, ¿eh? Venga, venga, venga. Aquí va, aquí va, aquí va. ¡Oh, salta, salta! ¡Venga, ya! ¡Oh, ven aquí, cabrón! Y venga. Troll de cueva. Como siempre, ataque X hoy para realizar ataque cuerpo a cuerpo. La habilidad especial de este es que pueden utilizarse para destruir obstáculos para hacerlo acerca del objetivo y pulsa X hoy para atacarlo. Uy, perdón. Bueno, vamos a absorber todas. Vale. Ta, ta. Culo aplastar. Smash, smash. Me encanta. Pues yo creo que ya se ha vuelto inútil de nuevo la montura, a ver. La montura más útil de este juego no es esta, ni la araña, es otra. Pero si os lo digo, me spoiler, así que me la callo. Venga, bien. Esta voy a hacer el cambio de una a otra porque se ve súper guay la explosión esa de luz. Vale, vamos a mirar por aquí alrededor a ver si hay algo. En plan, gente muerta con pergamino, que todos sabemos que lleva pergamino. A ver. Pues ahora ni un cadáver. Puede haber por aquí, si es que nos deja pasar. Sí. Oh, compañero con cadáver. Seguro que aquí, seguro que no iba a ser un pergamino porque, vamos, estaba bien escondido, no estaba tan a la vista. Vale. Vale, a ver.
Mecánicas como esta están muy guay, es decir, tienes que mejorar la cruz para poder cerrar obstáculos como los tótems. Eso se ve súper chulo, es decir, muy bien pensado, fuera coña. Venga, a ver. Sí, voy, y no empezó, me quería crujir. Sí, venga ya, venga, sí, espera, muerte. Me cura el poco que me ha quitado por lo menos, que si no, no vea. Oh, te voy a quemar la madre. Bueno, cada vez que haga esto será un quemar madre. Venga, venga. ¿Y ahora qué botón hay que pulsar? B, A, X. Venga, X. Yo pulso los botones que haga falta. Yo le quemo la madre. Uf. Oye, ya tenemos 2000. Sí, ahora aquí. Joder, siempre me equivoco, ¿eh? Ahí. Movimiento avanzado. Sierra de cadena o cuchilla de suelo. Y aguanta, ¿eh? Vale, voy por aquí. Yo creo que va a ser terminar esta y cortar. Así que lo que le quede, que no sé si le queda mucho o poco, ya que solo me acuerdo de algunos puzzles y historias, aparte de lo que vas consiguiendo de mejora y no más. Venga, para arriba, arriba. Y otra araña. Para mí que va a ser ya la segunda mecánica de araña que nos van a enseñar, ¿no? Sí. Tiene toda la pinta. Es como ver la araña. Ah, mierda. Espera, era X y X pulsada. ¡Oh, salte de eso! ¡Ah, venga ya! ¡No me has dado! ¡No me has dado! Ven aquí, ven aquí. Que en cuanto haga tu segunda mecánica, te quemo la madre. Vale, ya nuestro. Pues ahora, a la I otra vez. Y aquí está la segunda mecánica de este... Bueno, de esta montura. Y es esta. Creo que no te podía llevar a través de esto. Una putada. Pero bueno, por lo menos tenemos ya un camino por el que seguir. Bien. Cuando veáis que hace eso, yo lo que hacía era ir así, le daba muchas veces al gatillo. Y es raro que te salga eso, pero ya está. Siempre recargar lo que son las dos barras. Y por aquí será. Tiene toda la pinta. Bien. Bien. Vamos. Ahí. Perfecto. Tiro atrás. Y. A ver, culo, código. Cadáver o. Lo sabía. ¡Ah! ¡Toma ya! Hemos conseguido el segundo talismán. Esto es la hostia. Fuera coña, es muy bueno. Ha conseguido medallón de esquema oscura. Vamos a cargarlo. Antes de nada, bueno,
Magia oscura. Los ataques realizados mientras esté activada infligirán más daño a los enemigos a cambio de energía oscura. Uso. Pulsa el botón RB. Para activar o desactivar los poderes de la magia oscura. Sostiene energía. Se hace con el derecho en vez de con el izquierdo. Otro lo he usado para absorber. Vale, se pueden tener los dos absorbidos. Es decir, se pueden tener los dos a la vez. Así que está muy guay. Porque imagina, mira. Os he enseñado la prueba. Los cargáis para le dais a los dos a la vez. Y os carga las dos a la vez. Cuando queréis subir. Bueno, en mitad de un combate, si tenéis poco y tenéis. Bueno, lo queréis tener equilibrado, le dais a los dos este a la vez y ya está. Bueno. Ah, bueno, aquí se ve ya la primera mecánica, que son las dagas potenciadas. A partir de ahora puedes combinar magia oscura y luminosa, consiguiendo así poderes estratégicos, poderosas estrategias con las que derrotar a tu enemigo. Usa la magia luminosa LB para recuperar la salud. Usa magia oscura RB para infligir más daño. Pero yo lo que quiero enseñar es esto. ¿Veis? Mola un montón. Voy a mirar un segundo para alrededor a ver si había algo. Nada. Nada, vale. Yo recomendaría que fueseis atrás y recargaseis lo que es la energía oscura. Pero eso ya queda en vuestro criterio. Yo prefiero no hacerlo para recortar tiempo. Bien. Yo creo que si no es ya subir esto, en la siguiente parte ya tendremos jefe, lo más seguro. ¡Ah, no, no! ¡Ay, qué cagada! A ver, ahí, perfecto. ¿What? Ahí. Vamos, 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 vamos. Y bueno, chicos, hemos conseguido el 100% por lo que veo. Bueno, como siempre, si os ha gustado, dejadme un like. Si sabéis ahí a quién le puede gustar, pasárselo si es la primera vez que veis uno de mis vídeos. Suscribíos si es que os gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.